Pues llegamos a las pitayas. Pitayeros del sur. Pitayeros del sur. Ahí está, ¿qué tal? Ahí se puede sentar, primo. Órale. Las mejores pitayas. Pitayas de colores. ¿Cuáles son las más buenas? Todas están buenas, primo. Todas están buenas, primo. Ahí es la que te gusta. ¿Qué colores tiene? ¿Blancas y rojas? Aquí está. De colores, ¿no? A ver, vamos a grabarlo. Las pitayas. Pitayeros del sur. Pitayeros del sur. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Cómo las tengo? Mira, estos son de foresta. Estos son de. Pues, digo que promoción porque pues si así no... es, aquí estamos con el pitayero del sur, en la entrada de Ozumpa, ¿verdad? Ozumpa. Ozumpa. En la entrada de Ozumpa, viniendo de Tulcingo del Valle. Hay pitayas de colores, amarillas, rojas, moradas y también hay blancas. Ahí está, mire. ¿Quién quiere pitayas? Así es, mis amigos, pues aquí les comparto. Para los que se vienen a dar una vueltecita a Tulcingo del Valle, vénganse rumbo a Ozumpa. Aquí están las mejores pitayas, bien dulces y de colores y de todos sabores. Ahí están las pitayas. Y aquí, ¿quién es el vendedor? ¿Cómo se llama? Aquí, Valentín Morán. Valentín Morán, órale pues. El pita, Palapas, el Valente y el Pitayero del Sur. Órale, ¿entonces son dos aquí? No, no, es el mismo, digo que es el mismo. Oh, órale. Pitayero del Sur. Órale, pero, qué bueno. Espérate, me pongo mi sombrero porque... Sí, sí, así mismo. Sí, claro. Dale, no, pues ahí está. ¿Y qué pasó, mis amigos? ¿Qué les dice a la gente que dice que las pitayas, las buenas son las de agosto? ¿Qué le quieres decir a ellos? Y son las mejores pitayas, son las de Ozumpa Ranch. Órale. Así es, ¿cuánto tenemos el montón por acá? A ver, ¿cuál es el precio de estos montones? Estos son de 60. Órale. Son de 40. Estas son de 40. 40. Y aquí está el mezcal. El mezcal, órale. Para todo mal, mezcal. Para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Y para remedio, nomás un litro y medio. Y para que no haga daño, nomás una vez al año. Órale. Ahí está. Ahí está. Todo verso completo. Servicio completo, claro que servicio sí. Servicio completo. ¿Y esas pitayas? Ahí está. De a 10 pesitos, pero. ¿Esas son a 10 pesitos? 10 pesitos, sí. Órale, no, pues qué bueno, qué bueno. ¿Desde cuándo está por acá instalado? Apenas llevo esa temporada. Desde mayo. ¿Y de dónde viene usted? Empiezo, bueno, yo vengo de París. ¡Órale! ¡Ah, soy francés! ¡Alala! Así mismo, compa. ¿Dónde tenemos las de 80? A ver, me dijo que tenía de 80, ¿verdad? Sí, ya se lo estoy echando, Miguel. ¡Órale! No, pues ya me llevé todas las pitayas, ¿no? Pues sí. A ver, échame esta última, pues, ya para que te vayas a descansar. Ahí está, primo, ahí está, primo. Órale, ahí está, no, aquí es... No, ahí tengo la galería de pitayas. Oh, órale. Ah, oh, chingas, ah, pues pitaya a mí no me sobra, Miguel. Ok, no, o sea, está muy bueno. O sea, por eso me ponen pitayas del sur, porque... ¿Y de qué rancho vienen, pues, me dijo? Las pitayas. Aquí de rancho, dijo aquel. Órale. Como dijo la canción, sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. ¿Me dice que todos los días está aquí o dos veces a la semana o qué? Todos los días. Todos los días. Aquí estamos 24/7, dijo aquel. Órale, no, pues qué bueno, qué bueno. Aquí, dijo aquel, no dormimos. Todo lo que tienen ahí es para la gente que pasa, para la gente turista, la gente. Si quieres, estamos en la foto, solo tengo yo. Ahora mismo vamos para allá. Ven. Vamos para allá. El que no ofrece no vende, ¿verdad? Claro. Ahí está. Mira. No, no, y no, lo más bonito, espérame, vamos para allá, vamos por partes. Allá tenemos a los que vinieron a comprar pitayas. Ey, ay, ay. Y pues pitaya fresca y buena, ay, mira, papá. Para que se tome un descanso después del viaje. ¿Así? ¿Después del viaje? Se van a tomar un descanso aquí. Compran la palma, mira, ¿no? La palapa de Uquiel. Eso. Órale, no, pues ahí está, mire, el servicio completo aquí con el pitayero del sur. Y ahorita viene la chela apenas. Sí, ahora viene por ahí. No, no, ahorita, la barra está allá, Jaime. Allá está la barra, mira. Ahí están las pitayas del pitayero del sur. Acá todavía tienen espinas. Ahí están.
A ver, dímelo ahí. ¿Qué tenemos ahí? Aquí está la pitahaya. Órale. La fábila. Exacto. La piedra de la de aquí. Mira. Ajá. Una chingonería, puro mármol. Exactamente. Y aquí está el cuero de vaca. Oh, sí, sí, ahí está, mira. Es de búfalo. Órale. Pero ahí estamos. Ahí se ve perrón, ¿eh? Aquí está la palapamarra. Oh, ok. No, pues está súper. La palapamarra. Palapamarra. Ahí está. Y se cuerno de chivo. Ándale. Servicio completo, compa. Ahí está, chinga. Sí, señor. Ahí se hizo una canción, pues. ¿Cuál quieres? La del Commander, pues. Cualquiera. Cual sea, cual sea. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de batas y a caballo. He nacido aquí en el monte, barrancas y brechas, me he navegado. Ahí está. Pero mejor árboles de la barranca, porque no han enverdecido. Es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de y échale balazos. Esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor. Eso. Me puse a amar a una mujer a la ilusión de amor. Uy. No, pues eso no es todo. Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz. Yo te enseñaré, chaparra, cómo se mancuernan dos. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amor. No, 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 ay. Así es que amigas y amigos, visiten al pitallero. Al pitallero del sur, aquí servicio completo. Aquí servicio completo, dijo. Ahí está. ¿Número de teléfono tiene o no tiene para...? No tengo teléfono, pero todos ya me conocen. Pero 7 días, 24 horas, ¿no? Soy, como dijo el Chucky, soy 24/7, carnal. Así mismo. Pues mis amigos que vienen de los Estados Unidos y quieren unas buenas pitallas, todas se encuentran las pitallas aquí en... saliendo de Tulcingo del Valle rumbo a Zumpa. Y ¿hasta cuándo se acaban las pitallas? Hasta, primero Dios, hasta Todos Santos. Hasta el Día de Muertos todavía. Vamos a poner ofrendas todavía, pitallas. Todavía pitallas. ¿Qué le quiere decir a los amigos que viven en la Unión Americana y se están perdiendo de esta delicia? Ah, bueno, que vengan para acá y desgraciadamente, si no pueden venir, pero que manden dólares, ¿no? Que manden dólares. Ahí está, amigos. Órale, pues visiten al pitallero aquí saliendo de Tulcingo del Valle. Mira, posteriormente voy a poner una ofrenda enorme aquí. Órale. La vas a ver, primo. Si estás aquí. Sí, primero Dios. Primero Dios, va a poner una ofrenda enorme, monumental, okay. Para toda la gente. Para toda la gente que venga. Que venga y se toma fotos. Se toma fotos, ¿verdad? Vas a ver. Y me voy a ver mucho más famoso que de lo que sale ahorita. Exactamente. Órale, pues aquí tenemos el nombre. ¿Cómo se fue? ¿Cómo dice que se llama? Valentín Marán. Valentín. El pitallero del sur. Órale, pues. Así está, el pitallero del sur. Órale, pues. ¿Cómo están? Nos despedimos, amigazos. No sin antes darles la última invitación aquí con el pitallero. El pitallero del sur. Bien facilito. Estamos como a 7 minutos de Tulcingo del Valle, rumbo a Tecomatlán, en el primer pueblito antes de entrar. Antes de entrar a Zompa Ranch. Órale, pues.